Creo que lo están cambiando, me parece que ya lo cambiaron. Ah, ¿sí? Sí, pero claro, bueno, publicaron bueno. Ayer, entonces no, sí, está bien, estoy está muy bien. Enojado porque bien. No puede está, ser. Con toda razón. Muy bien, señores. Dale. Bueno, el colega periodista Marcel Dasset parece que quiere desde hace un tiempito ya darle otro cariz a su carrera y estuvo incursionando desde hace unos años en la carrera de cantante. Primero recordemos aquella canción No se metan con la Alfano, dedicada sí. a su amiga Beatriz, Graciela Alfano, que incluso llegó a ser usada como cortina en la presentación de Graciela en el Bailando. Uh-huh. Luego, hace un par de años, con Adriana Broxi, hizo otra canción que se llamó Una cumbia, No tenemos suerte en el amor. Uh-huh. Y ahora, nuevamente, apuesta a la música, lanzando un tema de cumbia pop dedicado a su amigo Polino. Y se llama así, No me confundan con Polino. Ese es el nombre de la canción. Yo me acuerdo de otro hit de Polino, de Marcel, había uno que hablaba de los Grasa. También. No soy Grasa, no me acuerdo bien ahora. Sí, que ese me parece fue la primera de todas. Metió algunos hits. Y hay otro, a ver, ¿tenemos? Sí, tenemos. No me confundan con Polino, es una cumbia pop, por eso decíamos lo de que Marama y Rombay están temblando, por la impresión y por el miedo. Un abrazo grande para Marcel. Sí, más bien, va con onda. Con la banda Dale Que Va, y se va a estrenar esta canción, va a tomar luz pública este sábado en Sé Lo Que Viste por Monte Carlo Televisión. Así que, ¿hay adelanto? ¿Hay algo? Y no hay un adelanto, está solamente la parte del audio, y hay un tape que te muestra un pequeño adelanto. Vamos a verlo. Me pareció distinguir en el corito la voz de Roberto Goffi. Me pareció. Así que bueno. Con Roberto Goffi, otro cliente más para la tienda del Gucci. Ahí está. Chochandi. Es verdad. Y aparte es una persona que le gusta vestir bien. Sí, señor. Así que bueno, estaremos ansiosos para la próxima entrega de Sé Lo Que Viste y ver este gran éxito que les contamos. Va a tener esta cumbia pop de Marcela. Perfecto. Janina Silva. Bueno, hace poco vimos como noticia aquí en Algo Contigo que Jorge Drexler iba a ser el músico encargado de la canción para la inauguración del estadio de Peñarol. Sí, señora. Bueno, se grabó ayer a la tarde, durante toda la tarde, en el estudio Sondor, esta canción. ¿Que va a ir para el curso? Que va a ir para la inauguración.